¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a bordo, chicos. Bienvenidos al segundo episodio con el equipo de la Vecchia Signora, chicos. El equipo bianconero, la Juventus de Turín, chicos. Este modo carrera que tiende a ponerse bastante complicado, pero al final de todo muy muy entretenido y emocionante ante todo, ¿no? Muy emocionante, chicos. Ya hicimos un fichaje importantísimo, tenemos al señor Icardi, tenemos la leve intención de buscar un segundo buen fichaje, podría ser Jerry Mina, aunque la verdad, chicos, creo que Jerry Mina, es buen jugador y encajaría perfecto, pero el problema es que está recién llegado al Everton y no creo, igual ahorita lo vamos a ver, chicos, pero no creo mucho que lo podamos fichar. Me encantaría, como dije en el video anterior, fichar a Kanté, pero hay un problema con Kanté, es que cuesta mucho, está entre 60 y 80 millones más o menos, y no creo que nos alcance el presupuesto, chicos. Podríamos hacer fichajes como el de Wake, pero Wake realmente, no sé, chicos, creo que no valdría mucho la pena. El Chucky Lozano sí vale mucho la pena, pero creo que no lo necesitamos, honestamente. Tenemos muy buena delantera en este equipo. Chicos, igual vamos hoy a jugar fútbol. En el anterior solo, no hicimos mucho en realidad. Pero en este vamos a jugar fútbol porque tenemos partido muy, muy importante. Creo que es contra el Barcelona, exactamente. Y veamos a ver qué sucede, porque tampoco nos han enviado propuestas para, no sé, vender y recoger más dinerillo, chicos. Así que rápidamente los invito a que se suscriban si les gusta este contenido. Los invito a que dejen un poderoso like, que dejen las notificaciones activas. De esta manera YouTube los tendrá al tanto de todo lo que llegue al canal. Que me sigan en mis redes sociales, las cuales están en la descripción del video. Y también en la descripción del video van a encontrar la lista de reproducción del modo carrera en calidad de manager con el Real Madrid. Modo carrera que empezó hace exactamente 3 días, el 19. Ya vamos en el episodio 4, creo que sí, el 4. Y va increíble, chicos. Está teniendo mucho apoyo, va supremamente bien. Sin más, vamos a darle el explay. Ya sabes, quédate porque esto se pone interesante. Déjame tus opiniones. ¿Quieres ser saludado? Ok, vas a ser saludado. Ahora mismo voy a enviar unos saludos. Envíen. Me acomodo, porque toca coger el control. Ya, de hecho, aquí tengo mi control. Y envío unos saluditos así chiquiticos, chicos. Sin más, let's play y vamos a ver qué pasa. Muy bien, chicos, aquí estamos. Perfecto, partido. Para los que no hayan visto el primer episodio y quieran ir a verlo, pues lo pueden ir a hacer justo ahora. Voy a mostrarles cómo quedó la plantilla. Icardi, es el único fichaje que hemos hecho. Cuadrado y Ronaldo. Pues vamos a echarnos un partidillo. Este video debemos empezarlo con fútbol, chicos, debido a que, no tenemos ofertas por ninguno de nuestros jugadores, ¿no? Veamos, así que pues démosle el explay y nos vemos en el terreno de juego. Chicos, antes de ir al terreno de juego, como este es el primer partido en este modo carrera, entonces esta es el toque especial que le estoy poniendo este año a los modo carrera jugando en manual. Esto lo vamos a dejar tal cual como está, pero los que complican la cosa son estos dos: asistencia de pase y pase filtrado. Asistencia de tiro sí lo dejé en asistido porque, bueno, es complicadito. Y los centros los dejé en semi. ¿Por qué? Bueno, el asistido de los tiros para ayudarme un poquito, porque si no, en realidad no haría un gol. Ya más adelante, si voy mejorando, pues lo ponemos todo, absolutamente todo en manual. La asistencia de centros para ayudarme un poquitín, chicos. Y la dificultad del juego quedaría en clase mundial, como pueden ver ahora mismo. 4 minutos para cada lado. Perfecto, nos vemos en el terreno de juego. Muy bien, chicos, continuamos sin música. Una música que debería ir de fondo ahí. Pero tenemos ya los comentarios con los señores latinos, estos argentinos que me gustan bastante. Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes. Chicos, mientras esto inicia, le envío un saludo muy grande a Sniper Nemesis. Un saludo grande. Emerson Gómez, saludo grandísimo también. Fam GT, que me pide a Mariano en el modo carrera con el Real Madrid, pero pues hombre, ya lo hablamos con el Real Madrid, tenemos que esperar que se actualice el juego, no vamos a gastar dinero en vano. Luis, un saludo también muy grande a David Ignacio, saludo grande a David. Alguien que no está muy contento con la venta de Carvajal me dice que, ¿cómo voy a vender a Carvajal? Bueno, un saludo muy grande a Cero Silencios. Bueno, no te callas nada, definitivamente. Claudio Soria, saludo grande. Y Mix Blocks, un saludo muy grande también. Me dice que reinicie mi modo carrera para que tenga actualizadas las plantillas, pero no funciona. Chicos, un saludo gigantesco también a Brian Urquiza.
Saludo bien grande. Más Sorner se mueve las no sé qué. Saludos, crack, desde Colombia. Saludos. El mundo de Javi. Ficha Mbappé, me dice. Lo haremos luego. Pero en el modo carrera con el Real Madrid. Estos son comentarios del modo carrera con el Real Madrid, chicos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Al final del video saludo otras personas. Vamos a darle inicio a ver cómo nos enfrenta el poderoso Barcelona. Luis Suárez, Dembélé, Coutinho. ¿No está Lionel Messi por ahí? Está descansando, chicos. Muy bien. Démosle inicio a esta vuelta. Equipo bianconero, chicos. No hice ninguna modificación. Están jugando los que son. Los que somos y los que son, como dicen por ahí, Icardi. De hecho, estamos probando el fichaje, chicos. Miren los errores que se cometen cuando juegas en manual. Vamos, 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 vamos. Excelente. Muy bien, chicos. Nos fuimos, Mauro Icardi. ¡Ay, papá! ¡La embarraste! ¡Vamos! ¡Ay, pero Dybala! Le pegaste muy pasito, papá. El pase estuvo muy bonito, Mauro Icardi. Chicos, estrenando el fichaje. Estrenando el super fichaje. Nos fuimos, Mauro, Mauro, Mauro. ¡Mauro, Mauro! ¡Ay, chicos! ¡Sale, sale! ¡Chesney! ¡Chesney! ¡Perfecto! Chicos, ¡qué buena! Chicos, final del primer tiempo. Un par de ocasiones, pero bueno, los goles realmente son complicados porque, como dije, o como pudieron ver, esto es en manual. Pero la verdad siento, chicos, que voy mejorando y esto me está gustando porque le da muchísimo realismo al partido. La CPU se comporta un poco distinta. No sé si es mi impresión o es que realmente hace un buen efecto esto. ¡Excelente, chicos! ¡Miren qué jugadón! ¡Miren qué jugador! Y no lo tapa el portero. Por Dios, qué jugadón se acaba de hacer este señor. Por Dios. Henry Kahn. Dice que está agotado. Matuidi. Vamos a darle minutos a Matuidi, aunque me gusta mucho más Henry Kahn. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Pero pues no, no podemos agotarlos en este torneo. Uy, se pasó el balón, chicos. También el señor... Cristiano quiere salir, no, vemos a descansar a Paulito Dybala y se acaban de salvar, chicos. Excelente, miren, aquí va el bicho. Ay, chicos, ahí lo tenemos. En la vida real tardó muchísimo, aunque él no jugó la pretemporada. Pero en el fútbol virtual sí, chicos. Ahora hace este gol y lo mandamos a descansar porque no queremos que se nos lesione o se nos lastime por ahí, chicos. A ver, Juan Guillermo Cuadrado sigue, chicos. Pero Ronaldo, creo que en el momento que nos pida salir, lo vamos a dejar salir porque no queremos que se maltrate. Esto era porque era un partido importante, porque es contra el Barcelona. Y bueno, ya saben que este señor conoce muy bien el ataque, la defensa. ¡Excelente, chicos! ¡Muy bien! Final. Hemos sacado un resultado importante, a pesar de que es un amistoso. Bueno, es el torneo de pretemporada, pero le sacamos un resultado importantísimo al Barcelona, chicos. Esperemos que en la Champions nos vaya igual, ¿no? Bueno, esperemos que todo el torneo sea así, chicos. Vamos a continuar. Ok, tenemos 32 millones por Benatti. El Bayern Múnich ha mostrado interés en este señor. La cifra, encontrar los detalles en la carpeta. Miremos a ver, chicos. Este señor ha sido bloqueado. Porque no lo quiero vender. A ver, cargos. 32. Valor 30. Han ofrecido 32. Vamos a pedir unos 50. A ver qué pasa. Chicos, por fin vamos a fichar. Vamos a mirar, a ver. Pedir unos 50. A ver qué sucede. Ah, este es el mismo José Chipcha. 32 por Benatia. Cláusula de venta. Pidamos 50 a ver qué sucede, chicos. Benatia, bueno, no conozco muy bien, pero ya tiene 31 años. Creo que me gustaría cambiarlo por... Lo siento. A ver, réplica. Vamos a bajarle, proponer un nuevo precio. 47 millones. A ver qué pasa. Dispuesto a pagar. Bajémosle la última, chicos. Solo la última a 45. Mandémosle a 45, a ver. No más. Definitivamente no dan más. 32 millones. Primera oportunidad que se va. Para traer dinero, chicos.
A ver, continuemos. A ver, chicos, continuemos. Este partido tal vez lo vamos a simular. Oferta de traspaso por Matuidi. Matuidi a mí la verdad no me gusta para nada. El Tottenham Hotspur está interesado en este jugador. Su valor en el mercado está entre 25 y 37 millones. Ofrecieron, vamos a pedir unos 45 por este señor que nos ayudaría a traer al gran Kanté. 31 millones. Vamos a poner unos 45, a ver. No es hacerlo difícil. Quiero a Matuidi, pero no puedo pagar más de 36. Acordemos una cláusula de venta para Matuidi. ¿Qué le parece el 5%? No, 36 no. Vamos por 40, a ver, 41. 41 millones, chicos. A ver si se llevan a Matuidi. Medio centro defensivo, cambiarlo por Kanté, que es mucho mejor. Estamos de acuerdo, chicos. Se va Matuidi. No sé a algunos les guste o no, pero a mí no me gusta este jugador. La verdad, no es mucho lo que me interese. Muy bien, ha sido vendido al Tottenham. Espectacular venta, chicos. Informe final de Joaquín Correa. A ver. Chicos, Joaquín Correa vale 12 millones. Valoración. Perfecto. Este señor todavía no han llegado noticias. Veamos, continuemos. Estos fueron fichajes que dejaron en el video, en el primer video, chicos. Vamos a simular. Veamos qué tal le va al equipo de la Vecchia Señora, que le hemos ganado al poderoso Barcelona. La verdad está muy bueno este año el equipo bianconero, chicos. Reclutador, esto ya sabemos. Informe final sobre Lautaro Martínez. A ver cuánto cuesta realmente va Lautaro Martínez. 18. Sus números son buenos, pero bueno, creo que ya no, definitivamente, creo que no vamos con Lautaro. Ya tenemos oferta de traspas de transferencia por Matuidi, esto ya lo hicimos. Oferta de transferencia por Dybala, ¿cuánto ofrecen por Dybala? El Manchester City está ofreciendo entre 137 y 201 millones. La verdad no, porque lo vamos a... Vamos a jugar con Dybala. ¿Cómo vamos a sacar a Dybala del equipo? Por Dios, jugador lesionado. Perfecto, médico. Qué bien, chicos. Muy bien, chicos. Creo que tenemos dinero. Dinero suficiente. Hemos salido del señor Matuidi. Les aseguro que este es un cambio increíble. Este jugador. Vamos a luchar por él, chicos. Vamos a luchar por él. Negociar préstamo, negociar compra, 63 millones debemos ofrecer entre 79 y 118 millones. La verdad es que cuesta harto, pero qué carachas, nos fuimos a gastar mucho dinero. El medio centro del campo es increíble con este señor. Desde el FIFA 18 hemos venido a ofrecer precio, cambiar un jugador, a ver. Mediocampista, a ver quién, Dybala, Pjanic, Sami Khedira. 33 millones vale Sami Khedira, chicos. Solo consideramos cambiar a Khedira por Kanté, sí, además se incluye cierta cantidad de dinero, 94, y dicen que vale 120. Ahí están. Bueno, vamos a ofrecer unos 80, a ver. Bueno, ofrecemos 80 y 30, 111 millones. Es más o menos lo que va a valer este señor. Lo siento, pero lo mínimo que aceptaremos por Kanté es 94. A ver, réplica. Enviar 85. A ver, chicos. Fijamos un precio por Kanté. Réplica. Proponer 89. A ver qué pasa, chicos. 89 millones. Si nos aceptan o si no, todo se va al caño, chicos. Esa es una mejor oferta y la aceptamos. Sigamos en contacto. ¡Qué bien, chicos! Ahora, ¿qué pasará? Hay que negociar con Kanté. Kanté. Ahora, lo único que nos resta es, bueno, sacar a este señor de acá. Dejemos al Chucky ahí, a estos dos ahí, para de pronto, más adelante. Pero excelente, chicos. Veamos la plantilla cómo ha quedado. Dybala. Pjanic se ha lesionado. Vamos con Kanté. Pjanic va a tener la posición de Kanté. ¡Wow! Chicos, MCD, es que miren los números de Kanté, chicos, son impresionantes. ¡Wow! Le quitaron dos estrellas. Le quitaron cantera de cuatro estrellas de filigrana, chicos. ¡Qué mal! No me había fijado en esto. Pero bueno, está mucho mejor que Matuidi.
ahí. Juega como medio campo y medio campo, medio centro defensivo. Chicos, con esto, pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Tenemos partido, jugamos este partido y finalizamos este video, chicos. Partido durísimo, creo que va a dejar la alineación oficial. Solo que Mauro Icardi va, Juan Guillermo Cuadrado, va Bernandeschi, va el señor Costa, King, Dybala también, bueno, vamos a meter a Betancourt, Chiellini, bueno, Barzagli, que no creo que quieran comprar a Barzagli, Rugani, Cancelo, De Siglio y Alexandro. Perfecto, el portero vamos a darle a Perin. Nos queda todavía un excelente, chicos, partidazo, el que se viene, Copa Élite Asiática, siempre la que más dinero ofrece. Hoy descansan los cracks más importantes del equipo, descansan hoy, chicos, porque, bueno, perdimos el balón. ¡Ay, no la dejes ir, no la dejes ir, no la dejes ir! Miren lo que pasa con los pases en manual, chicos. Eso es lo que sucede cuando das pases en manual, chicos. Es buenísimo. No me cansaré de decir lo bueno que es jugar en manual. Aquí tienen, miren al señor Kanté, chicos. Velocidad en estado puro. Que se adapte lo más pronto posible. La vaina es que le quitaron muchas estrellas de filigranas. Pero miren la potencia que tiene el señor Kanté. Miren, 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 miren. ¡Ush! ¡Qué salvada! ¡Goretzka! ¡Por Dios! Quería fichar también a Goretzka en el modo carrera. Pero creo que ya no. No encontramos un cupo para Goretzka. La futura promesa del fútbol alemán. Miren qué buen pase, esto es de lo que hablo, chicos. Buenos pases en manual, ahí estaba un lateral. Bien. ¡Hey! Miren qué buen pase, chicos. Aquí va Douglas Costa. ¡Douglas Costa! Por poco le hace el gol a su ex equipo, al equipo de donde salió este señor. Bueno, no donde salió, donde jugaba anteriormente. Perfecto. Aquí tiremosla a la olla. A ver. Muy bien. Pero le pegó mal, chicos. Esto es algo que me gustó del FIFA. Que si no estás bien perfilado, si no es el perfil de ese jugador, el disparo sale asqueroso. Final del primer tiempo. No nos hacemos daño. La escasez de los goles en este modo carrera también se hace notar. En el modo carrera con el Real Madrid también ha sido complicado, pero el realismo a la hora de jugar es impresionante, chicos. Maravilloso el manual. ¡Ay, miren qué pasesote, chicos! ¡Qué pasesote! ¡Y no lo comimos! ¡No puede ser! Bernandeschi se enfrentó al mejor portero del mundo, pero quiero que vean, bueno, ya no se puede, devuelvan el video, chicos, y miren ese pase, eso es un pase espectacular en manual. En serio, chicos, los invito a jugar en manual, en manual, en manual. Uy, miren, 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 le pegaste muy duro. Matuidi, chicos, lo vendí, pero está jugando como bastante chévere Matuidi. No puedo creer, Juan Guillermo Cuadrado. No dejemos a Betancourt porque Juan Guillermo lo necesitamos 100%. La verdad es que me gustó muchísimo. Está muy, muy, muy chévere el equipo de la Vecchia señora para este FIFA. Fútbol rápido. Y pues termina, muchachos, empate. Ocasiones interesantes, pero nada, nada, nada serio en realidad. Muchachos, vamos a dejarlo hasta acá. En el próximo video vamos a finalizar. Bueno, vamos a finalizar este torneo, ¿no? Veamos a ver, o lo finalizamos de una vez, chicos, no sé, avanzar, avanzar. Creo que vamos a tratar de fichar a el señor Jerry Mina, veamos a ver. Muy bien, chicos, vamos a ver si se puede fichar, pero no lo creo mucho porque este se acabó de unir al club. Pero, hombre, qué chévere hubiera podido ser negociar con para ver. Claro que no. Miremos negociar préstamo. ¿Será que de pronto en préstamo, chicos? El club no está interesado en prestar a este jugador. Puedes iniciar conversaciones con él para comprar o buscar posibles jugadores para préstamos. Pues bien, delegar compra, delegar préstamo. Chicos, no se puede. Tal vez para el próximo mercado de fichajes tengamos al señor Jerry Mina en casa, ¿no?
¿Será que simulamos esto? Creo que sí, Copa Elite Asiática. Simulémoslo. Simulémoslo, simulémoslo. Simulémoslo. 4-0. Muy bien, chicos. Vamos a elogiar al Barcelona. Elogios. Muy bien. Oferta de transferencia por Cuadrado. Claro que no. Oferta por, oferta por Alexandro, quien también va a ser bloqueado. A ver, la final. ¿Vamos a jugar la final? No sé, chicos. Miren a Timo Werner dónde está. Por Dios, está en el Atlético. Chicos, ¿será que jugamos la final o lo dejamos para el próximo episodio? ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que sí, vamos a dejarlo para el próximo episodio. Y en el próximo veremos si, si nos llevamos este título. Ahí está feliz Kanté en su nuevo equipo. Chicos, no es más, yo me despido. Poderoso like, espero que se suscriban si no lo están. Déjenme sus opiniones a través del cajón de comentarios. Y no siendo más, me despido. Adiós.